Cuídate. Chicos.
chico. ¡Qué lento! ¡Estoy herido, Torgal! ¡México! ¡Ayúdame, chico! Espero que no haya más. Buena chica. ¡Arre! Es suficiente. ¡Estoy herido, Torgal! ¡Torgal, mata! ¡Más rápido!
Gracias, chica. ¡Vuela, Ambrosia! Seguiré a pie desde aquí.
En marcha. Puedo caminar desde aquí. Gracias por quedarte con nosotros. Los que seguimos aquí aún debemos cuidarnos entre nosotros. Hola, bienvenido. Son tiempos difíciles, pero si tienes guiles, yo te lo consigo. ¿Qué estás buscando? Milagro Violeta. Si lo tienes. Aunque con gusto me conformaría con solo saber que es de no ser así. No había oído a nadie llamarlos así desde que era un niño. Son colas de escorpión. Hace mucho que la gente los llamaba milagros violetas. Cuando los cocinas, se ponen de ese color. De ahí salió el nombre. Los metían en las ollas cuando no había nada más que comer, cuando había guerra y tiempos malos. Por suerte, ya no vivimos con tanta escasez. Y aunque fuera así, apuesto a que nadie se pondría a venderlas ahora. ¿Todavía hay escorpiones cerca? Me atrevo a decir que sí. En el pantano, 3 juncos, si no me equivoco. Gracias. Ha sido de gran ayuda. Presta atención. Luego de lo que el Imperio le hizo a la gente de Marta, sería una locura quedar. Ni se te ocurra causar problemas. Buena chica. ¡Más rápido! Cuídate. Escorpiones. Vamos, ya sé qué es lo que busco. ¡Urgar! ¡Mata! ¡Tu turno, Torgal!
Debería llevárselo a Iván antes de que se pudra. O algo peor. ¿Encontraste el ingrediente secreto? Sí, así es. ¡Espléndido! A ver. ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Es venenoso, ¿verdad? No estás equivocado. Pero ese es tu milagro, Violeta. Hay que meterlo en la olla, supongo. Espera, no tardaré mucho. Les presento el tesoro guisado, resucitado del manto del olvido. Pruébalo, Sid, antes de que se enfríe. No tengo hambre. Bueno, no te quejes cuando no quede nada. Tú te lo pierdes. ¡Por los dientes de Odín! ¡Qué ataque a los sentidos! ¡Es como beber agua de pantano! Pero, a partir del sabor a podrido, percibo un intenso sabor a carne. Tomará un momento para recuperarse de la arremetida de sabores, pero nunca había probado algo tan refinado. Gracias, Sid. Muchas gracias. De nada. ¡Qué descubrimiento! No descansaré hasta que todos los del escondite disfruten este maravilloso tesoro guisado. Una probadita, y Molly empezará a criar escorpiones solita. Seguro que sí. Thank you.